estaban esperando esto. Es cierto. Vas a ver hoy que vengan. Hola, tomarse foto aquí, van a venir. Sí. Yo en mi caso creo que sí. Yo te mejor a venir a meterme una foto hasta aquí. Hasta TikTok venir. Vas a poder hacer ahí, mira. Es cierto. Hipnotiza uno, está hipnotizado. Ta, ta, ta. Yo no había visto nada como habían ordenado ustedes aquí. Ah. Pero les quedó bien. La verdad es que los felicito. Les ha quedado de maravilla. Me gusta porque se mira todos los colores. Por ejemplo, si yo digamos que viniera y quiero darle algún color a la casa, vengo aquí, me paro y veo qué color me gusta más y voy a la casa y lo compro y así. Incluso Yancy mezcló ese que está hacia abajo. ¿Cuál? Ese. El, ah, ajá. Ella lo mezcló y así salió. Pues la cosa. Por eso le echamos de ese. Porque nos habían dado otro todo cayulo. Ajá. No funcionaba ponérselo ahí. Pero se mira bonito. La verdad es que me ha gustado más, bastante. No, pero si ahora que ven el montón de niños se va a querer bañar en la fuente. Y apuesto que más de alguno va a estar ahí metido. Más que ahorita hace un gran calor. Imagínense que el seco bien hipnotizado está allá. Es que sí está chido, la verdad. Bien hipnotizado ahí he quedado. ¿Cómo es que la verdad? Primera vez que se ve una fuente por aquí. Ah, es cierto. Yo ni una vez había visto una aquí cerca. Está una allá abajo, va. Pero no es tan graciosa, pues, ¿eh? No es tan así como que guau. Wow. Que cuando la trajeron no le puso mucha importancia. Ajá. Así como, mírale, yo cuando pasaba la máquina yo lo veía tirado y a ver, ¿para qué? Solo se miraban las piezas tiradas. Tiradas cosas, pues. Ajá. Y ahorita que la veo. Ya terminada se mira más linda. Se mira bien cambiada. Bien chido. ¿Cómo mira esto de este tío Johnny? La bonita, me gusta. Es que mira bien la idea es que en las tardes vengan pajaritos a tomar agua también aquí. Oh. Imagínense que un día no caiga agua y vengamos a bañarnos aquí. ¡Qué chivo! No. A ver, no. Ellos empiezan a venir, ya vino Chimasusto. Ahí viene Chimasusto. Oh, wow, ya vino. No, ya vino ya también Chili Willy. Ah, también Chili Willy. Cuando camarón hay que ir supuestamente a las 5 tienen que empezar, no se quieren ya. Ajá. Hay que sacar ya las cosas. Pero lo bueno es que la comida está casi lista. Lo bueno es que la comida. El artista, mi Chimasusto. Mire que se le queda viendo la fuente. Porque es esto lo que lo dice. Ajá, es cierto. ¿Hasta cuándo es algo bueno Chimasusto? Sí, pero tiene creatividad también. Pero que es que sí puede el bicho, cuando tiene ganas hace bien las cosas. Una vez allá fue a hacer una cosa, una chambonada, camarada. Allá, cuando fue allá adentro. ¿Y qué hizo? Hizo, va a buscar más que una chambonada, te hizo Chimasusto cuando hizo el aquel que te fue a hacer después Dani. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa con Susto? Como a veces se junta con el Chapo, a Juan andan demasiado tupido en la mente. No hace las cosas bien. Cuando así es que la mente le vuela rápido. Ajá, ¿verdad? Es cierto. Le da más creatividad y que miran alucinaciones. Mira, cuando ustedes ven al Chapo que lo vean, no sé, bien, como triste, guapo. Sí, el bicho cuando quiere grabar allá. Sí. Ah, pues ya lo va a acabar. Sí. Ya va a acabar de terminar. No, pero es que también tiene espuma. Yo creo que la pintura es que lo tiene. Pero con la resina es sirva. Ah, cierto. La resina blanca. Porque se mira el agua muy blanca. Vaya, siguiente misión hay que mover esta mesa de aquí. Porque creo que no la hubiera visto vos. Se hubiera visto mejor hasta así, con el suelo celeste. Pintadita. Ah, celestita. Sí, así celestita. Como esa de ahí, se mirara más bonita. Sí, sí, pero también si hubiera quedado como estaba de brillosa, sí se hubiera visto bonita también. Sí. El problema es que la arruinaron. Así como esto, nada que ver, mira. Eso quedó más o menos, que se rescató, que no se pateó también. Pero aún así se pateó, fíjate. Pero sí hubiera quedado chiva también. Pero se mira bonito. Sí, ya, se podría. Yo no he hecho nada. Pero no te preocupes. Tengo que ir a terminar la aquello. Wow, la aquello. La pasta. Ya toma más ni a nadie. Hoy sí, toma. Ah, sí. ¿Cómo le parece? Qué bonita. ¿Te gusta? Sí. La movemos eso, muchachos. Ah, la mesa, ¿para dónde? Ahí para estar basurero. Pero la voy a quitar hasta uno. Ah, pero vamos a quitar el basurero. Ah, entonces vamos a quitar el basurero. Sí, porque sí le hemos pateado con Ana.
¿Para otra vez? Ahí por. ¡Huela! ¿Será que pesa? No mucho. ¿Antes de entrenar? Sí. Ahí estaba la otra. Qué bonita se mira. Hoy sí ya va agarrando más vista. Con la fuente así destapada. Ah, sí. Se mira mejor. Sí, se mira mejor. Más bonita. Más bonita para hacer TikTok. Ajá, para hacer TikTok. Para tomarse fotos para Instagram. ¡Abuela! Pasa de Colombia, sacate de tenemos. ¡Qué chivo! Qué raro. Pero iba rebuscando por salir. Por ajá, ahí. Es cierto. Eso significa cuando no la cortaba, así a llegar de grande, sí. Va. Es como está madura, ahí ya quiere que se corte. Así se hace. Qué raro. ¿De qué pasó? Mi madrina, mira, la señora Bernalda. Ah, es tu madrina. ¿Te acuerdas cuando me bautizaron? Tenía como 6 años. Y ella me regaló un traje de ¿de qué? De ese, de ¿cómo le llamo? De Sideshine. De Scooby-Doo. De Scooby-Doo, esa. Ah. Me regaló una camisa azul con blanco. Y la calzoneta era azul. Ya me acuerdo. Pues ya vino la cuñada de los cuñados de Julio. Sí, allá están. Ya están los cuñados de Julio. Sí, ya vinieron. Vaya. Ya vinieron los cuñados de Julio. ¡Oh! ¡Démosle, pues! Ah, las comidas. ¡Démosle! ¡Oh! ¡Vamos! Ah, pues tengo que ir a coser aquello, cama, ya. ¿O tú? ¿Todavía no? Ok. ¡Qué rara se mira la... ¡Otra! ¡Ajá, otra! Se mira bien rara la grama muerta. Y aquí hasta se puede sentar a alguien, va. Casi nada. Qué chivo. Ah. Pero casi me hacía llorar. Garza, enseña tus uñas. El día que me somaté me zafé este dedo. Garza. Y te pintaste las uñas, qué oso. No, descanso, hay que. Así es la mano. Hay que ser mente, hay que pensar para entender. Casi nada. Mira otra, mira. Está más grande todavía. ¿Crees que demasiado sacaste? Si no la cortas nunca. Miren, Lulo, cómo anda ahí en el carro, ve. Huela, papayito. Anda con todo. Huela. Música de cuna. El sonido del payaso. Casi nada. Hoy para que si se mira más diferente la fuente, va. Se mira chiva. Se mira bien colorida. ¿Ah? Ah, cierto. Es cierto, y el aumento todavía. Ajá. Le falta detalles todavía en la orilla. ¿Detalles? ¿Cómo cuáles? Un carro, un avión. No, ahí en la orilla. ¿Cómo? Como zigzag. Ah, ajá. Pero se mira bonito. Adiós, pintora, que le vaya muy bien. Excelente su trabajo el día de ahora. Gracias, gracias. Huela. Cama, ya empezaron a venir todos los invitados. Oh. Muy bien. Hoy sí, ya que hoy ya toque. Ah, pero este azulejo lo vamos a quitar de aquí. Pero no cerca de la mesa. Lo vamos a poner en otro lado. ¿Aquí? Ok. Hoy sí, ya. Qué chivo se ve. Está muy lejos. Ajá, ahí, cabal. Sí tienen fuerza. Ah, la primera foto que le tomó. Para así pues con algo. Ajá, ajá.
para sacar, y cuando se acabe quiero traer y llenar la bandeja. No, oh. Me tocó en dos bandejas cada uno. Okay. No, una sola, porque la Gladys decía grande. De que no, porque una grande, la Gladys no le canso. Una grande, una sola. Pobrecita la Gladys. Pobrecita la Gladys. Entonces, cama, ¿para qué van a ocupar esas cosas de ahí? Esas que están ahí. Es que se la podemos comer en cualquier lado, ah, para poner como, como paso, un pasillo, brasa, ah, o para hacer un patio. Y así que arregle ella el pollo de ella también, o así. Sí, no, una bandeja para cada tipo de comida. Así vamos a traer un poco. La Gladys que sabe, me. Es la Jenny, es la Jenny que la... Ay, es que era Jenny. Ah, sí, sí, sí. Préstemela, por favor. Señor detergente. Fíjate que mi madrina me dijo... Pero me voy a poner para este lado. ¿Y qué ocurre en esto? ¿Ves? ¿Si así está normal o está sacando la...? Sí, es que creo que ya no tiene... Qué raro. No, si sí anda. Yo te había querido decir, va. Pero me dijo mi madrina, hijo, me dijo, yo quiero hacerle una broma a la vez. Pero no quiero que lo sepa ella. Entonces yo me pasé de la broma. Porque anoche no te di el regalo de ella. Entonces, y ahora peor, hasta que... Ahí llegué de camarón. ¿Y sabe qué me dijo la vez, iba? ¿Qué le dijo? Me dijo, hoy en la mañana llegó y me dijo, este sapo, me dijo, quizás parece, quedó con lo que me mandó la madrina, me dijo. Oh, quizás la madrina me dijo, no me quiso mandar nada a mí, me dijo, solo porque no soy la novia del sapo, me dijo. No, ni siquiera no me acordaba. Entonces le dije yo, ve si tenés paciencia, le digo, tal vez tarde o temprano te llega el regalo, le dije. Pero no, ella como si no hay billullo, no, pues sí, ¿verdad? Usted sabe. Va a pensar un montón de... Sí. Ay, no, ya sabes que así, ya todos sabemos que así sos, pues hija. ¿Qué te... Interesada al dinero. No, pero ¿dónde? Oiga, la... No, vaya, entonces mi madrina quería hacerte una broma, pero como digo, yo me pasé de broma. Ajá. Entonces, va, me olvidó de la noche y hasta me había olvidado ahora. Y si no te lo doy, daba ahora, me iba a robar a mi madrina. Ajá. Entonces, ella no quiso que te comprara regalo. Porque dice que ya tiene muchos zapatos, muchos colores, pantalones, camisas, todo, prácticamente todo. Entonces, me dijo, mijo, no quiero que vayas a...